Buenos días, familia Horus. Día 4 de entrenamiento progresivo de adaptación. Vamos a tener la misma metodología. Recuerde que estamos haciendo un circuito de 8 ejercicios 4 veces. La idea es que lo hagamos 4 para completar media hora de entrenamiento, que es lo que nosotros tenemos justificado en relación con la teoría y la práctica para que usted tenga un buen avance cuanto a aspectos físicos y biomecánicos. ¿Listo? Ahí tienen los videos que vamos a trabajar hoy. Mírelos, analícelos para que tenga una participación activa de lo que vamos a trabajar. Listo, familia Horus, acabamos de ver los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Antes que nada, vamos a calentar. Muévase ahí, suavecito, disfrúteselo. Estamos en el cuarto día. Algunos están fatigados del trabajo que hicimos ayer. El trabajo tuvo más intensidad en la parte superior, pectoral. Siempre vamos a encontrar trabajos de abdomen, porque recuerde que es un periodo de adaptación. Necesitamos que esta zona esté fuerte para poder soportar las cargas que vamos a trabajar más adelante. Ahí me desplazo lado y lado. Vamos a calentar cortico. Un circuito de 8 ejercicios excelentes, pensados y diseñados para que usted tenga la mejor experiencia ahí desde su casa. Listo, mire, voy allá. 5, 4, 3, 2, 1 y se quedan a un lado. Va, arriba, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vengo acá, 5, 4, 3, 2, 1. El lado que me hace falta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo al puesto, 5, 4, 3, 2, 1. Mire, voy lado y lado. Apriéteme el abdomen, sienta ahí esa zona core que hoy le vamos a dar. De nuevo, intensidad, 5, 4, 3, 2, 1, puños arriba, va, fuerte, muévase en el puesto, no se me quede quieto, tampoco me lo pare. Vamos a hacer 5 muy rápidos, en 3, 2, 1, va, 5, 4, 3, 2, 1, y me lo remata abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tacle y arrancamos. Se activa bastante. Ahí, siéntalo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Estamos listos. Hidrate. Tienes 60 segundos para que comencemos. Que esto está listo, listo. Listo, muchachos. Acabamos de hidratar, estamos listos para arrancar. De nuevo les recuerdo, interval timer, 45 segundos es el tiempo para el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Los dos primeros ejercicios, como pudieron ver, es escuadra y abdominal crunch, fundamentales para el trabajo que estamos haciendo. Algunos se preguntarán, ve, pero esos ejercicios yo los hice en el día 3. Sí, lo hiciste en el día 3, seguramente hoy también en el día 4 y posiblemente en el día 5 también. Porque siempre van a estar, porque la idea de este periodo de adaptación es fortalecer la zona media. Recto abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo, y estos son los principales
actores de estos músculos. Vamos a trabajar. Arrancamos con escuadra. Interval timer se fue. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Estamos abajo. En escuadra. Recuerde, estamos en línea recta. Codos y hombros. Mirando hacia el frente. La espalda está en línea recta con la cadera. Que no esté muy arriba. Tampoco esté muy abajo. Estoy aquí. Apenitas. Ahí es donde más se siente el trabajo. Porque es donde más fuerza tiene que realizar este músculo para lograr lo que estamos buscando. Aguanto ahí, respiro, fuércese, 15 segundos más, aguanto, va, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, se me da la vuelta, hacemos abdominal crunch, voy arriba, contraigo ese músculo, sube, pues principal músculo. Hay una investigación que dice que el trabajo del recto abdominal se debe ejecutar a 30 grados. Con 30 grados de elevación contraemos el 90% de este músculo, o sea, no necesito subir más. Estamos aquí, listos. Contraigo, va, concentradito. No lo pare, arriba. Puedes llevar manos a la cabeza. Eso es, 10 segundos, resístalo, va, duro, contraigo, boto el aire por la boca, mantengo ahí, arriba, va, muy bien, voy arriba, jumping, miro al frente, va, concentradito ahí, es un ejercicio dinámico que compromete todos los grupos musculares del cuerpo, aquí estoy, voy, jumping, miro al frente, míreme las manos, la ejecución. No es llevar las manos por encima de la cabeza. Hay que cuidar esos hombros. Los llevo 90 grados, flexiono codos a 85 grados más o menos de los hombros. Eso, listo. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pilas con el siguiente. Abajo. Voy a hacer extensión y flexión de hombro completa, despacio. Es otro de los ejercicios que encontramos muy repetitivos porque son esenciales, son pilares en este fortalecimiento que estamos buscando para evitar a futuro inconvenientes en esa zona lumbar. Contraigo, hágalo en meditación, extienda completo, lento la ejecución y dedíquese este tiempo de trabajo. Si hacemos las 4 rondas completas, serían 30 minutos. Es lo que necesitamos para mejorar nuestro estilo de vida. Y las al siguiente ejercicio. Voy arriba y hago skipping. 5x5. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5. 4, 3, 2, 1, va, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, 5, disfrútelo, 3, 2, 1, duro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero, 4, 3, 2, 1, explosivo, 5, 4, 3, 2, 1, tengo, 3, 2, 1, pilas con el ejercicio que viene, voy abajo. Apoyo talón y extiendo arriba, sube cadera, hago resistencia al bajar, esta pierna recta, apoyo el talón y arriba, apoyo las manos, libero, respiro, pa, duro, pilas, no me la deje caer, hágale resistencia al cuerpo cuando va en el descenso, elevo lo más que pueda y resistencia al bajar. Respiro, va, que suene, concentradito, sienta la música, sienta este ejercicio, cómo activa su cuerpo, va, respiro, no olvide respirar. Muy bien, voy ahí, me doy la vuelta, hago corredores, adelante. Algunos se preguntan, ¿y cuándo la otra pierna ya viene después de esta? Va, traigo, hasta que suene. Luego con ese corredor, voy adelante,
Traigo el abdomen, siempre. Abdomen contraído. Siempre al máximo. 5 más. Aguanto. Eso es. Sigo respirando. Y me esfuerzo. Los que puedan aumentar velocidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se da la vuelta. Me apoya la pierna que le hace falta y voy arriba. Sube. Arránquelo. No se me quede ahí. Ahorita descansa. Voy arriba. Sube. Contrae. No, no, no. No se me quede quieto. Te veo. Ahí. En el piso. Sigue trabajando. Eso es. Con disciplina y constancia, los resultados van a llegar. Va. Concéntrese ahí. No hay nada más importante que usted en este momento. Es su tiempo. Disfrútelo. Esto es hecho para mejorar la salud de cada uno de ustedes. Va. Pero góceselo. Hágalo con alegría. Y todo le va a salir como usted quiera. Muy bien. Ahí tenemos la primera ronda. Tome agua, hidrátese. Y vamos a arrancar la segunda en 60 segundos. Segunda ronda. Recuerde que mi nombre es Johnny Chavarría y esta es su familia Horus. Nos vemos mañana.